Como una prioridad calificó el doctor Cristian Ortiz, presidente local del Colegio Médico Dominicano, el reinicio de los trabajos de construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste. Esperamos que se reinicien los trabajos de construcción del nuevo hospital, ya que las necesidades de nuestra población se lo exigen, así lo exigen. Tenemos un hospital que tiene ya más de 60 años y ya estamos cansados de que sigan haciendo política barata, ofreciéndole un hospital que desde el año 1996 se está ofreciendo, desde los primeros gobiernos de este gobierno peledeísta han estado ofreciéndonos el hospital y se utiliza solo como estrategia política para que la población se tranquilice. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.